Aquí voy a hacer el estimado de un deck. Así es que voy a aprovechar de una vez para las personas que luego me preguntan cómo sacar el material de un deck, cómo se hace. Ahí va, miren. Supongamos, en mi caso, esta puerta tiene 6 pies. Entonces lo voy a dejar 5 para acá y 5 para acá. Que serían 5 y 5, 10 más 6 de la puerta. Serían 16 pies de largo que va a ser este deck. Por 8, lo quiere el cliente. Bueno, entonces aquí... Como son 16, vamos a ocupar una banda ahí pegada a la pared con unos buenos tornillos. Tienen que tener en cuenta que van a llevar tornillos hacia allá dentro de la fundación. Pueden ser de esos que tienen este, unas arandelas y así lo aprietan con una racha de mecánico para que se amarre bien perrón. O pueden comprar de los otros que se atornillan hacia allá. Okay, ya una vez agarrados así, es una, va a llevar de 2 por 8 por 16 pies. Lleva una y aquí enfrente... Lleva dos juntas. Entonces son este tres de 2 por 8 por 16. Luego aquí pegado. Bueno, va a ser más o menos por aquí. Aquí lleva dos bandas también. Pero como aquí va a ser nada más de 8 pies de ancho. Entonces va, van a ser 4. Dos aquí y dos allá. Las anotan. Bueno, ya después de que te, tienen anotado. Ya nada más este, compran los dos por 6. Por 8. Porque va a ir así. Va a ir así, 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 así. Pero para saber cuántos son, entonces los cuentan a cada 16, cada del metro, cada este rojo, número rojo, es un 16, 16 pulgadas. Así es que estiran el metro y lo cuentan para que se les haga más fácil. Entonces en la orilla ya no contamos nada porque ahí va a ir la banda. Entonces contamos 1, ahí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y el último ya no porque aquí va la banda. Son 11 de 2 por 6 por 8. Y para conectar esos hacia las bandas, hacia la que va aquí y hacia la que va pegada allá, le vamos a poner hangers. Este, si no los conocen, son unas placas de metal que van cargando este, cada 2 por 6. Lleva uno aquí en esta punta y otro del otro lado. Entonces, si son 11, 11 y 11 serían este, 22. 22 son los que se ocuparían. 22 hangers. Ahora ya recogemos este animal y ahora este va a llevar un poste ahí y va a llevar otro poste acá cargando y va a llevar otro poste aquí en medio a los ocho pies y va a llevar otro poste a la orilla y otro poste allá entonces cuántos postes son una dos tres el de medio cuatro el de la orilla cinco pero aquí o donde baja la escalera, va a llevar otros dos. Pero esos pueden ir atornillados arriba. Si no quieres ponerlos aquí, desde abajo. Pueden fácilmente cargar nomás desde arriba. Y de ahí se deja caer el Henriel a otro poste acá en el suelo. Así es que en mi caso yo voy a pedir de... De 6 por 6 para que esto quede fuerte y eterno. Y para poder hacerle un H y pueda yo meter las bandas ahí. Por lo menos una banda. Entonces así lo vamos a hacer. Ya que los tenemos contados, en este caso van a ser de 8. Vamos a hacer primero el cuadro. Okay. Se hace el cuadro, se estaquean se pone unos dos por cuatro para que estén en el aire. Ya que lo tengamos cuadrado, marcamos exactamente dónde va a ir el poste. Ahí hacemos un este un hoyo, escrabamos por lo menos un hoyo de, de unas 20 pulgadas por unas 20 pulgadas de hondo y le echamos cemento. Hacemos una plancha, una placa y hacemos la otra en el poste y la otra en el poste y la otra en el poste, así. Una vez teniendo eso... Vamos a comprar unas placas a cada poste para que vayan desde el concreto para arriba a la placa cargando el poste para que no se vaya a pudrir esto. Hemos hecho también de que van enterrados con puro cemento. Se le echa cemento primero abajo, como unas 5 o 6 pulgadas, y después se rellena todo de cemento. Muchos dicen que eso no sirve, que se va a podrir la madera y todo eso. Pues no se va a podrir la madera, pero en unos lugares no está permitido. Necesitan saber más o menos si en su área está permitido eso. Si no está permitido, entonces no lo hagan aquí en sur carolina tiene menos restricciones que en otros lados así es que tengan en cuenta eso entonces una vez que ya se contaron todos los postes que ya lo notaron este ustedes deciden si aquí donde baja las escaleras en mi caso va a ser de este lado va a llevar dos uno de cada lado de 6 por 6 igual que todos los demás para que mache todo bonito si en su caso no lo va a llevar pues le ponen 4 por 4 y lo bajan hasta acá Ok, las escaleras yo casi siempre las compro, ya las venden hechas o pueden hacer un poco de trampa yendo a Home Depot Lowe's. Agarran una escalera y se la montan a un 2x12x12 pies de largo y con el lápiz lo marcan y ya este, marcan dos de esos y ya de una vez ya se traen todas las muestras y ya después lo cortan con la sierra. Y le sale más barato que comprar la pieza ya cortada Ok Ahí ustedes eligen cómo lo hacen Bueno y una vez ya teniendo todo eso Ya nada más falta Este Contar los escalones más o menos Cuántos van a ser Pero eso si quieren lo pueden dejar a lo último Y luego van a traer este Dependiendo cuántos escalones le queden Si son de 4, de 5 escalones Yo casi siempre lo dejo a lo último Para ir a traer una madera tal vez de 12 O de 16 De 2 por 6 O de 2 por 12 Si quieren poner toda la plancha completa Entonces de aquí para acá tenemos 8 pies las maderas que van aquí arriba haciendo el piso del porche del deck perdón supuestamente son de 6 pero vienen como de 5 y media más o menos entonces esto es fácil nada más miden sus 8 pies que serían 96 pulgadas verdad entonces Nada más ponen 96 entre 5.5, que es 5 y media. El resultado que les dé son las, las este, los boards que van a venir aquí. Obviamente, pues si les sale, no sé, parece que son 18 o algo así, o 17. Bueno, si son 18, compran 20. Siempre tráiganse dos de más por cualquier cosa. Que tal vez las agarres de a montón y viene una quebrada. O te salió un corte mal porque andas pensando en la tóxica o lo que sea. Entonces tienes unas dos extras. De todo modo la madera se puede regresar, no hay problema, no pierdes el dinero. ok una vez ya más o menos escuadrando cómo está el asunto, también tiene que ponerle arriba en el henriel una de una por seis, en mi caso es una por seis por ocho, una por seis por 16. Y una por 6 por 8 aquí. Y luego de ahí para abajo, que sería una por 6 por 6 pies tal vez. Y una por 6 por 6 pies. Pero si más o menos son 4 pies que da la escalera. Entonces pueden traer una de, de 8, 4 y 4. Pero si no es la que quieren rifar mucho, traigan una de 12 para que les sobre espacio. Ok, una vez teniendo eso, el, el Henriel faltan los pickens, los palitos que van así alrededor. Ok, esos se sacan así de fácil. Nada más miden 8 pies más 16 pies. Más 8 pies que son para allá, 16 y 16 son 32. 32 pies en pulgadas y a lo que le salga lo dividen entre 4 porque más o menos van a 4 pulgadas centro cada piquen. Porque puedes usar un 2x4 que es 3 y media, pones un 2x4 y un piquen. Luego un 2x4 y un piquen. Nada más el 2x4 es para que te dé el espacio de cada piquen así de fácil ese también y que más o menos son como 100 piquens, pero todavía faltan los de la escalera así es que le pueden aumentar tal vez unos que serán unos 7 así y 7 del otro lado son 14 entonces son 114 le pueden poner 120 piquen para que le sobre poquito y si quieren los regresan y para el precio nosotros aquí tanteamos nada más, supongamos este más o menos, decimos no, pues lo hacemos máximo tres días, nada más dos personas, yo y, y mi compañero, pero supongamos este, nosotros cobramos 250 al día, nada más siete horas. Entonces si lo hacemos en tres días Serían 750 Por una persona Tres días Serían 1500 Por dos personas Viniendo a trabajar Más lo de la gas Más Y tal vez ir a traer el material Entonces esos 1500 Se vuelven 2500 Entonces ya Ya lo dejamos así ¿No? Pues 2800 Ponemos más o menos el precio Aquí son los precios de Sur Carolina Este en, en otra área Que es más caro Pues pueden tal vez cobrar Yo yo que sé Unos 5000 dólares Dependiendo del área Otra manera de cobrarlo es este lo que sea de material. Si son mil dólares de material, mil dólares se cobra de mano de obra. Esa es otra manera de cobrarlo. Supongamos si es más grande, si, si ya se va a gastar más feria, lo mismo que sale de material se cobra lo mismo de mano de obra. Okay, como lo quieran cobrar ustedes, más o menos así es este, lo que nosotros le hacemos. Y para que tengan una idea ustedes también, cómo se hace. Bueno, pues eso sería todo. Ya lo tengo. Ya les di cómo, cómo saco yo este el estimado del material y cómo saco el estimado de lo que se va a cobrar. Así que espero les haya servido este video. Aprovechando una vez que vine a hacer este estimado, te, les pude hacer el video porque a veces me piden videos, pero si no me toca hacer el trabajo, no puedo hacer el video porque no, no tengo tiempo de hacer un ejemplo así. Nada más necesito estar haciendo el trabajo o llegar a hacer un estimado para yo poder agarrar un buen ejemplo y que ustedes lo puedan entender. Nos vemos. Bye.